Gracias. Estamos aquí en un foro de ideas creativas, así que tenemos que empezar a pensar fuera de lo establecido. Y según me miren, van a tener que darse cuenta de que hay que pensar fuera de lo establecido cuando uno se imagina una musulmana activista por los derechos humanos. Yo no llevo un velo sobre la cabeza, no llevo hijab, a veces llevo falda, a veces llevo pantalón. No hay nada externo que me identifique como musulmana. Así que creo que tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más creativa en lugar de dejarnos llevar por los estereotipos y por lo establecido, por lo que ya conocemos. Y yo no, tampoco voy a utilizar estereotipos o me voy a referir a lo establecido para hablar de la libertad. La sesión trata sobre la libertad y voy a hablar de una aspecto de la libertad, los derechos humanos, sobre el que yo creo no hablamos lo suficiente. Voy a mostrarles una imagen, una fotografía, espero que aparezca. Esta fotografía está tomada en la cárcel de mujeres de Kabul. Ahí estoy yo, al lado de una joven de 16 años. Se llama Jamila. Esta cárcel de mujeres de Kabul tenía encarceladas a unas 170 mujeres y habían sido encarceladas por acusadas de adulterio o porque querían casarse con el hombre que habían elegido o porque se habían escapado de maridos que las maltrataban. Jamila había sido abducida de la casa de sus padres con 16 años por un hombre que quería casarse con ella. Ella no quería, pero él la golpeó, la obligó, la violó, abusó de ella para casarse con ella y finalmente ella escapó. Se la acusó de haber escapado y acabó en la cárcel. Y ella tenía miedo de que si salía e iba a casa de su familia, ella quería volver a su casa con su familia, pero temía que su padre la matara por haber violado el honor de la familia. Así que probablemente sigue en esa prisión. Sus miedos no son infundados. El presidente Karzai liberó a 20 mujeres de ese con cargos similares, pero la mayoría probablemente murieron a manos de sus familias.